Muy bienvenidos a Nacional Libertario. Bueno, otro capítulo más, otra semana más que comienza con todo tipo de enredos. Lamentablemente es difícil concentrarse solamente en un problema de este gobierno. Estoy esperando a ver si se conectan todavía nuestros invitados. La verdad es que hubo un pequeño desacuerdo hace dos semanas atrás y creo que ahí se me desordenó un poco el naipe. Así que me van a disculpar. Pero eso no significa que nosotros no hagamos nuestro programa. Y en ese sentido empezamos con las primeras noticias. Una persona que yo pensé que no iba a ver tan activo en política como lo estoy viendo en este momento es el presidente Piñera, quien planteó de alguna manera que Boric debiese de alguna manera pensar en el interés común, en el interés del país, en vez de conservar a Jackson. A ver, más allá de si yo considero necesario que se vaya Giorgio Jackson de su cargo. Bueno, yo lo impulsé en algún momento, y ustedes lo saben porque lo hicimos desde aquí. Aquí nació la idea, en este canal nació la idea de una acusación constitucional a Jackson, que perdimos, entre otras cosas, por 5 votos de Chile Vamos en su momento. Y que probablemente habría terminado con la destitución del ministro hace ya meses atrás, mucho antes de que se produjese todo el daño que se ha producido. ¿Ya? Pero yo creo que el presidente Piñera no debiese meterse en política contingente. Creo que su minuto, su hora, su año, su periodo presidencial terminó y debiese quedar ahí. No está. En un cajón que yo personalmente trato de olvidar. Porque pucha que fue un mal gobierno. Fue un mal gobierno desde el principio. Entonces recibir o dar consejos políticos, aunque estos sean buenos, no me parece que le corresponda a Sebastián Piñera. No me parece. Yo personalmente quedé tan decepcionado del gobierno de Chile Vamos. Bueno, por alguna razón terminé también desde este canal siendo opositor al gobierno de Chile Vamos. Y posteriormente en Republicano. Porque todo lo que hacía el gobierno de Sebastián Piñera era hacerle genuflexiones a la izquierda de manera permanente. Y no importaba cuánto les patearan las canillas. Y estoy hablando de las canillas para no utilizar otro término. ¿De acuerdo? No importaba cuánto, era permanentemente esta cuestión media arrastrada, media... ¡Ah! Como un cabro chico al cual le hacen bullying en el colegio y que no se atreve a levantarse o a levantar la mano y defenderse. Y uno veía esa cuestión que era, y eran todos esos que hoy día piden o exigen de la oposición que los trate bien o que hoy día están en el gobierno, que le daban como caja al gobierno de esa época y el gobierno no se defendía y era permanentemente una cosa tan impresentable. Partiendo con los antes del 18-10 incluso, antes del 18-10. Entonces, no sé, yo personalmente creo que Sebastián Piñera no debiese estar metido en política contingente. No debiese andarse pronunciando respecto a lo que sucede o no sucede, porque la verdad se ha dicho. Para que la izquierda en Chile pudiese hacer el daño que hizo como oposición, se requería de un gobierno que se los permitiera. Y ese gobierno era liderado por Sebastián Piñera. Bueno, esa es mi introducción al programa de hoy. Y continuamos. Bueno, el senador Fidel Espinosa ha sido sancionado por el Partido Socialista. Lo sacaron de la Comisión Política, lo dejaron sin derecho a voto. ¿Por qué? Bueno, por fiscalizar, por enojarse con la cara de palo de este gobierno y de alguno de sus ministros. Por decir, ¿sabes qué más? No quiero, no pretendo tolerar y no voy a encubrir los niveles de corrupción en que ha caído este gobierno. Yo no soy, por el amor de Dios, Fidel de Espinosa es socialista. Yo soy, a mi derecha probablemente está Gengis Khan, según lo que dicen muchos. Pero yo tengo que respetar a un hombre que dice, ¿sabes qué más? Con todo lo equivocado que yo creo que él está políticamente, pero que está dispuesto a jugarse el pellejo político para perseguir la corrupción en su propio sector. Y lo están sancionando por perseguir la corrupción en su propio sector, en la izquierda.
porque está molestando al gobierno. Y resulta que el Partido Socialista tiene más interés, por lo visto, en los cargos, tiene más interés en mantener el poder, en poder entregar prebendas políticas a amigos, primos, no tengo idea, que en perseguir la corrupción desatada. Aquí no estamos hablando de pequeños nepotismos, pequeñas cuestiones, no, la corrupción desatada en el gobierno. Y estamos hablando de niveles de corrupción que ya llegan a lo que yo personalmente estoy convencido de que la operación, de que lo que sucedió en el Ministerio de Desarrollo Social era una operación para encubrir lo que estaba sucediendo con el caso Convenio. Y es lo mismo que había planteado el senador Fidel Espinosa, porque cualquier persona con un dedo de frente reconoce la relación y hace la asociación. Lo dijo también Neme en su programa hoy día, pero no nos tomen el pelo. Si ese, lo que nos están contando es que esto es un delito común, es el cuento del tío, pero es el cuento del tío a todos los chilenos. Entonces, resulta que a Espinosa no le pudieron vender esto, a nosotros no nos pueden vender esto, a la UDI no se lo pueden vender, no se lo pueden vender al pueblo de Chile, a nadie más que a su barra brava, a los mismos que todavía son partidarios de poner un monumento al perro Matapacos en la Plaza Italia, a eso sí se lo pueden vender, porque de todas maneras bueno, son descerebrados. Pero a cualquier persona que sea capaz de ver las cosas de manera medianamente objetiva, incluso en su propio sector, cae cajón que esta cuestión no es como nos la cuenta. Cae de cajón. Y tarde o temprano esta cuestión va a salir a la luz, porque hay demasiada gente probablemente que sabe de esto. Ahora, no me sorprendería que el cabro que está en la cárcel no termine, como dicen por ahí, patelaucha. ¿Ya? Para que no haya testigos. Porque ese es el siguiente paso, que va después de estos niveles de corrupción, de estar dispuesto a robar, ¿no van a estar dispuestos a matar? ¿Por razones políticas? ¿Para encubrir lo que ha sucedido dentro del Estado? Oh, llegó don Gonzalo. Perfecto, don Gonzalo, ¿cómo está usted? Me alegra tenerlo presente el día de hoy. ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Lo escucho? Sí, me costó muchísimo entrar, no sé por qué, pero aquí estoy, perdóname, pero tuve muchos problemas para entrar, hice muchas derivaciones y aquí estoy finalmente. Muchas gracias. Ningún problema. Yo estaba comentando única y exclusivamente, bueno, usted como miembro de un tribunal supremo, en este caso el Tribunal Supremo Republicano, nos podrá contar un poquitito también de la legalidad por la sanción que se le hizo al senador Espinosa en razón de, bueno, de salir a criticar muy duramente al ministro Jackson y al gobierno por el tema este, de, no solamente de los convenios, que él ha sido uno de los actores principales en destapar la olla, sino que también por salir a decir, sabes qué más, no nos tomen el pelo respecto de lo que ha sido el supuesto asalto al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto? La próxima vez van a asaltar el hogar de Cristo, probablemente ya los criminales en Chile parece que ya no saben dónde encontrar cosas más valiosas que en un ministerio, sobre todo una caja fuerte con papeles. Pero, ¿qué es lo que le puede pasar? Bueno, a Fidel Espinosa ya lo sancionaron, lo dejaron fuera de la comisión política y sin derecho a voto. ¿Puede el senador Fidel Espinosa apelar, por ejemplo, a la Corte de Apelaciones contra esta decisión del Tribunal Supremo? Bueno, primero, cada partido tiene sus propios estatutos de acuerdo a la ley de partido y yo no tengo por qué estar al tanto de cómo funcionan los estatutos al detalle en el Partido Socialista. Me imagino que el Tribunal Supremo, mis colegas, habrán tomado una medida que puedan respaldar de acuerdo al derecho. Por supuesto que existen las instancias posteriores para que una persona pueda invalidar una decisión del Tribunal Supremo, porque es Tribunal Supremo, pero de un partido político, no en la República. Ahora, lo que dijo el senador Espinosa es mucho más importante, me parece a mí, estimado Johannes, que las decisiones que pueda tomar el Tribunal Supremo respecto de él. Lo que dijo tiene dos dimensiones que son muy importantes de considerar. Primero, el tono, que al interior de una coalición de gobierno las personas se traten del modo en que el senador Espinosa se refirió al ministro Jackson, es verdaderamente, solamente me recuerda la manera en que Carlos Altamirano se refería en privado a Salvador Allende, o el modo en que Altamirano y Corvalán intercambiaron cartas entre ellos a comienzos del año 73.
la manera en que los comunistas se retiraban de los foros con los miristas hace 50 años. Es una agresividad que en las izquierdas tiene antecedentes, pero hoy día ha quedado de manifiesto en la forma. Y después es muy importante también en el fondo, porque lo que revela es la convicción de un senador respecto de una mafia, respecto de un, podríamos decir, de una asociación ilícita. Quizá no en los términos estrictos del Código Penal, pero sí en términos de imagen pública. Y quizá incluso puede ser en términos del Código Penal. Porque, diga lo que diga el Tribunal Supremo del Partido Socialista, lo que dijo el senador Espinosa es en la forma y en el fondo de lo más grave que se puede decir al interior de una coalición. Si un opositor le dice a un gobernista lo que él dijo, si alguien del gobierno le dice a los opositores lo que él dijo, ya resulta extremadamente duro. Si desde la prensa independiente o con visos de independencia se dice una cosa así, también. Pero que se diga al interior de la propia coalición revela tanto en la forma como en el fondo hasta qué punto se ha llegado a develar el estado de caos absoluto al interior del gobierno y de sus partidos. Quizá comparten mi opinión. Yo lo que veo es lo siguiente. Yo veo a un hombre que ha trabajado toda su vida por su opción política, que claramente es un socialista teñido hasta el tuétano, como socialista, cree en su postura, y que ve cómo, bueno, primero se enojó mucho por el tema de estatura moral o la nueva moral que traía el señor Jackson, eso fue uno de los grandes insultos que pegaron en la centro izquierda. Pero ahora ve que aquellos que lo insultaron en su momento, porque era un insulto no menor, se comportan de la peor manera posible y los arrastran a todos al despeñadero. Pues yo le voy a decir una cosa, don Gonzalo, aquí poca gente lo está planteando, creo, o pocos lo han percibido, pero yo creo que cuando se hayan calmado las aguas, cuando haya bajado el polvo y se pueda ver de nuevo el escenario, uno de los pocos políticos de izquierda que va a tener una legitimidad para poder postularse a altos puestos de la administración pública, incluso la presidencia de la República, de Fidel Espinosa. Porque el resto está siendo todo arrastrado por la catástrofe de corrupción de este gobierno. Solo Fidel, creo, hasta el momento, creo que hay dos senadores socialistas más que también se han desmarcado un poco, pero no tanto, pero solo Fidel ha dicho que esta cuestión es inaceptable y en ese sentido, él sí está subiéndose a una escalera o está aplicando un estándar moral distinto al que tiene el gobierno y de todas maneras el presidente de la República. No sé cómo lo ve usted. Sí, me parece muy buen tercer elemento. No es contradictorio, me parece, con los dos anteriores. Y muy sabio de tu parte ver cómo él quizá está construyendo una opción al margen de la coalición actual, porque indudablemente que plantearse en los términos que lo ha hecho respecto del ministro Jackson lo distancia, y ya vemos la reacción de su partido en principio, lo distancia fuertemente de la coalición actual. Ahora, no es una persona que te va a concitar ningún tipo de confianza, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Bueno, es socialista, yo fundamentalmente no confío en el socialismo, pero hay socialistas... Ah, antes también... Pero hay socialistas que a mí me simpatizan más que otros, para serle honesto. Yo, por ejemplo, le tengo un altísimo respeto, bueno, socialdemócrata, la verdad, a Helmut Schmidt, ¿no? Que fue canciller alemán. Decían que era el mejor canciller conservador que habían tenido los socialdemócratas, ¿no? Sobre Helmut Schmidt. Y hay otras figuras también a lo largo de la historia, como por ejemplo el compañero Noske en Alemania, en la República de Weimar, que fue el que aplastó el levantamiento de los espartaquistas, que era algo así como los octubristas en Prusia y en Bavaria, y que aplastó también a los nazis en Bavaria. Son figuras donde uno dice, sí, yo puedo estar en desacuerdo con su perspectiva de lo que es la economía, puedo estar en desacuerdo con muchas cosas con ellos, pero tengo algo en común,
y lo que tengo en común, espero, es el respeto por las instituciones republicanas y democráticas. Entonces, podemos tener diferencias siderales respecto de cómo va a ser un sistema de pensiones, de cómo va a ser, de cómo, cuál es el sistema impositivo, de si eso no es un robo los impuestos en sí, porque yo soy más libertario. Podemos tener diferencias monumentales, pero en ese mínimo civilizatorio que es el tema democrático, el tema de la institucionalidad honesta, tenemos más en común que lo que tenemos de diferencia en ese punto. Y yo creo que es un punto no menor y es un punto importante. Y es un punto importante porque al final, don Gonzalo, también para poder trabajar en política, uno tiene que ser capaz de generar confianza, de poder negociar en algún momento. Hay veces en que se tiene que negociar. Pero usted no puede negociar con gente que no cumple la palabra, con gente que le mete la mano al bolsillo. O sea, más allá de lo que son los impuestos, porque eso lo hacen de todas maneras por doctrina, pero ese es otro cuento, ¿no? De gente que con los impuestos se enriquece y no solamente le roba al contribuyente, sino que le roban también a quien debiese ser el receptor de esos dineros. Y en ese sentido yo creo que Fidel es una persona que, por lo menos, yo no conozco otros antecedentes que vayan en contrario a lo que estoy diciendo, es una persona que yo no le confiaría a un político jamás mi billetera, pero evidentemente que es alguien que, cuando tú tienes esta indignación moral por lo que está sucediendo y es de tu propio sector, a mí me parece que es una cosa que es loable. Es loable. Y nosotros debiésemos estar preparados a mostrar o a seguir este ejemplo también si llega a producirse dentro de nuestro sector, de nuestras filas, casos de corrupción que vamos a tener que perseguir con extremada dureza. Porque yo lo entiendo. Ese sentirse traicionado por aquellos que se suponían que iban a construir un proyecto político en el cual él cree. Yo creo que es un proyecto profundamente equivocado, pero es como lo percibo. De alguna manera creo que se está instalando Fidel Espinosa como una alternativa para la centroizquierda. Y no me sorprendería que empiece a puntear en algún momento en las encuestas, si le preguntan a la gente. Bueno, hace una interesante reflexión desde una perspectiva más política la tuya, quizá menos contingente la mía, y la valoro y la acepto. Me parece bien que lo tengas en cuenta. Los dos sabemos que en general esta gente que está inserta en una ideología socializante y a veces, no en el caso de Espinosa, pero en otros sí, totalitaria, no es digna de confianza, pero démosle el beneficio de la duda, ya que ha sido capaz de plantearse así. Perdón, sí. Yo siempre planteo que, a ver, existe un antiguo dicho en alemán que dice Ehre, wem Ehre gebührt, significa honor a quien se merece el honor. Bien. Y alguien que se juega en este sentido por las finanzas de la República, ¿no? Y por la honra de la República, porque es una vergüenza tener un gobierno en esta situación, en esta posición. Es una vergüenza que entren al Ministerio de Desarrollo Social y roben la caja fuerte donde está la garantía, la boleta de garantía de los contratos que están siendo investigados por irregularidades. Es una vergüenza, si nosotros deberíamos andar. Pero sales al extranjero con el pasaporte chileno, tienes que esconderte. Todos sabemos que fue un delito común, pues no. Nada más como no, entrar a robarse boletas de garantía que son incobrables, pues, don Gonzalo, ¿no es cierto? O sea, nada más común que eso. Y lo peor de todo, y no olvidemos una cosa, que aquí las primeras declaraciones de Camila Vallejo y del señor Giorgio Jackson fueron echarnos la culpa a nosotros de hacer una operación política con esto. O sea, fue literalmente el paren al ladrón. Con una cara de. Es una cara de Jackson. Es que comunicacionalmente es lo que, perdón, correspondía hacer. Desgraciadamente, para el bien de la salud de los ciudadanos y de la patria, es una demostración más de cuánto se puede mentir. Incluso cuando se promueven comisiones para la defensa de la verdad y para la custodia de la verdad. Ha quedado muy en evidencia la paradoja
de que personas que están promoviendo y sacando adelante vía decreto, impugnado, pero vía decreto al fin de cuentas, comisiones para la defensa de la verdad y para evitar las noticias falsas, sean capaces de promover una imagen, un planteamiento respecto de un hecho tan evidentemente grotesco como el que ellos han promovido, en particular la ministra Vallejo. No, absolutamente, absolutamente. Yo, en ese sentido, quiero... Ah, por lo demás, me dicen aquí en un comentario que apareció la caja fuerte. Me imagino que apareció la caja fuerte cerrada y nadie la abrió, ¿no es cierto? Me imagino que los documentos están todos intactos. Sí. ¿No? Lo que todo aquel que haya estudiado un poquitito de derecho penal sabe que esa caja fuerte ya no sirve para un caso, o sea, como medio de prueba porque se rompió la cadena de custodia. Fue convenientemente fumigada. Correcto, ¿no? Probablemente tenía una de estas, estaba todos los contratos escritos en esta tinta indeleble, ¿no? Que solamente se puede activar con calor, como se hacía con el jugo de limón. No tengo idea, pero no les creo nada. ¿Qué le parece si pasamos al siguiente tema? Don Gabriel, que dijo que había ido al extranjero a buscar inversiones. Y que en Inglaterra, el último día en que está en Europa, entonces a la BBC le dice que la verdad es que él quiere derrocar el capitalismo. A ver, ¿de cuántos empresarios sabe usted a nivel mundial, don Gonzalo, que vayan felices a invertir en un país donde el presidente quiere derrocar el capitalismo? Es decir, quitarles la plata. Bueno, es una linda pregunta sin respuesta, obviamente. Pero esto lo que revela es que este señor... independientemente de su condición física y mental de inhabilidad, siempre va a estar ideológicamente moviéndose en las dos vertientes. Esto lo usó Allende muchísimo, 50 años atrás, moverse en las dos vertientes. Boric lo admira, no lo conoce. Si lo conociera, huiría espantado de la imagen de Salvador Allende, una imagen lamentable de un hombre completamente ambiguo y fracasado, pero parece que por lo poquito que lo conoce quiere jugar a esa misma ambigüedad y continuamente, por lo tanto, una de cal y una de arena, y con eso no se llega a ninguna parte. El problema no es que él llegue o no llegue a ninguna parte, él ya está. El problema somos nosotros, el problema es este país al que queremos tanto que se llama Chile, y en el que la figura del presidente de la República tiene una enorme importancia. Ahora, vamos a vivir 6 semanas de aquí en adelante, hasta el 11 de septiembre, en que... ¿cómo va a plantear la ofensiva el gobierno? Yo creo, estoy viendo las señales, quizá tú tienes todavía mejor información que la que puedo tener yo al alcance de la mano, solamente por los medios formales, que se está preparando una ofensiva muy importante por parte de la izquierda para abandonar el Consejo Constitucional. Yo creo que ya hay señales suficientes de varios consejeros, la declaración del Partido Comunista, y que ese abandono, abandono real, abandono físico, ¿eh?, que puede concretarse en el sentido de no, esto es inaceptable, nos vamos para la casa, como dijo Garín cuando perdía 6-2 y 4-0 en Finlandia en un Challenger. 10 días atrás, Garín se acercó a la Mayer y le dijo, me voy para la casa. Estos caballeros están dando señales de que pareciera que quieren irse para la casa. Yo creo que esa insinuación que están haciendo algunos y que tiene su correlato en la declaración del Partido Comunista, puede estar abriendo la opción para un finales de agosto, comienzo de septiembre, particularmente violento en Chile de nuevo. Que se prepare el terreno para poner a la derecha, republicanos, a la centroderecha, Chile Vamos, en una posición, la que tenía Piñera en su momento, y que ahora desde la oposición, pero desde la mayoría en el Consejo Constitucional, pueda ser replicada como una posición dominante, impositiva, autoritaria, aliada del 11 de septiembre de 1973, y que justifique
que el octubrismo se vuelva a desempeñar en la primera línea. Me llamaría mucho la atención que no haya un revival de la primera línea. No sé si Garzón va a estar disponible para volver a desfilar con la primera fila, en la primera línea después de la condecoración, probablemente se va a querer dormir en sus laureles. ¿Cómo ves tú esa posibilidad de que las izquierdas vayan gradualmente dañando la imagen del Consejo y quieran abandonar el Consejo Constitucional de tal manera de facilitar una revivencia de la violencia a finales de agosto, comienzos de septiembre? Lo podrían hacer, sin duda. No olvidemos de que a la izquierda no le importa cuál minoría es cuando se trata de utilizar la violencia, intimidar incluso a grupos muy mayoritarios. La Revolución Rusa la hizo un 10% de la población. O sea, los bolcheviques tienen un respaldo del 10% de la población en su momento, y esta gente tiene una tendencia a idealizar ese proceso. De hecho, lo han repetido en todos lados donde han podido. Pero en Chile, el primer 18-10 se basaba en una lectura de las mayorías que estaba mucho más cercana a la lectura de la izquierda de lo que es ahora. Es decir, si uno veía, por ejemplo, las encuestas respecto a la gente que apoyaba la violencia como método para cambiar políticamente la situación, usted tenía, ¿cuánto? Un 60, 65, 70% de aprobación de repente en esas encuestas. Ese respaldo se ha desplomado completamente. Chile, de alguna manera, volvió a su cauce muchísimo más moderado en cuanto a lo que es la voluntad de quedarse con un método democrático como forma de solucionar problemas. Por otro lado, tienen que ser capaces de movilizar a su gente. Yo ayer veía que habían tratado de hacer una marcha no más AFP. Llegaron menos de 100 personas. Y algunas de ellas llegaron acarreadas por un bus de Jadue, que ahora colegas míos le interpusieron una denuncia ante la Contraloría por mal uso de recursos públicos, de recursos municipales. Entonces, yo no veo de dónde van a sacar la fuerza, honestamente, don Gonzalo, porque incluso para lo que hicieron en su momento necesitaban de un cierto respaldo social, de una cierta comprensión, de una cierta tolerancia de la mayoría de la ciudadanía respecto de ese uso de la fuerza. Eso se fue debilitando, y ahora con el caso de las fundaciones, la corrupción, la mala gestión, yo no sé de dónde iban a sacar el momento, la dinámica, la voluntad, cómo podrían ellos activar en este momento una voluntad popular que les diese suficiente respaldo como para iniciar otra aventura como la que fue el 18-10. Puede haber acciones muy violentas, pero más individualizadas, tipo terrorismo. Pero una cuestión masiva lo veo más difícil, don Gonzalo. Pero el orden de los factores que tú mencionas es un orden a favor de mi tesis, al fin de cuentas, perdona. Porque primero fue la violencia desatada y después vino, una semana después, vino la marcha de respaldo. Probablemente esa marcha de respaldo nunca va a tener lugar en Chile, pero no me extrañaría que vuelva a haber un despliegue de violencia desatada, porque al fin de cuentas, por el simbolismo del 11 de septiembre, ya es, por así decirlo, motivo suficiente para las izquierdas para decirle a su gente joven: vamos a la calle, vamos a dar una demostración de nuestro repudio. Basta leer la portada de la última edición del Siglo, en los kioscos, el repudio a la traición, a la vileza. Vamos a la calle a manifestarnos, y además aprovechemos de manifestarnos contra este proceso en que la derecha está pasando máquina, en que la derecha no democrática está tratando de imponer una constitución regresiva, en fin, toda la terminología que conocemos. No creo que vaya hacer falta el respaldo social, porque tampoco lo tenían el 18 de octubre.
El 18 de octubre, quienes activaron el 18 de octubre, y qué interesante va a ser leer el libro de Sergio Muñoz Rivero, que se presenta pasado mañana en la Universidad San Sebastián, en que él, por lo menos lo que decía el Mercurio ayer, da suficiente documentación, testimonio sobre el modo en que fue organizado desde el extranjero el 18 de octubre. El 18 de octubre no fue la culminación de un proceso de molestia, malestar, rebeldía social visibles. Quizá, los había de fondo, pero no visiblemente. Por lo tanto, no creo que haga falta, aunque tienes toda la razón en cuanto a que los índices de aprobación a la violencia han bajado, los índices de petición de seguridad ciudadana han subido, Carabineros y Investigaciones se encuentran en su mejor momento de aceptación ciudadana, pero aún así, la coyuntura de un Consejo Constitucional que comienza a discutir enmiendas en esos días, en 3 semanas más, 2 semanas más, comienza a discutir enmiendas sensatas que van a darle perfeccionamiento a la institucionalidad, pero que evidentemente no son, ya lo dice el Partido Comunista, de ninguna manera el texto que ellos quisieran, puede perfectamente bien articularse en la izquierda una reacción política de abandono del Consejo y delictual de violencia de nuevo en las calles, asociada, por supuesto, al 11 de septiembre. Yo creo que no es una hipótesis que debamos descartar. No quiero decir por allá por el 20 de septiembre, una vez pasado el 18, yo lo dije, yo lo vi venir, porque no sería ningún mérito haber visto venir alguna cosa triste y dramática para Chile, ¿no? Pero creo que en esta oportunidad... Sí. Es que yo no lo creo, porque sería un alzamiento en la práctica contra el gobierno de ellos. Sería, ¿cómo lo voy a plantear? Sería poner a la Carolina Tohá literalmente en una situación imposible. Sería en la práctica no un alzamiento contra el Consejo Constitucional, porque probablemente después de esa violencia se podría aprobar literalmente la constitución de, no sé, de los Estados Unidos en Chile, ¿no? Extremadamente libertaria, podríamos poner cualquier cosa y se aprobaría porque la gente estaría en contra del proceso violento. Pero lo que sí haría un desmadre violento mayor sería colocar a Carolina Tohá y al socialismo democrático en una situación de imposibilidad de mantenerse dentro del gobierno. Y esa es una pregunta que nosotros nos podemos hacer, si ese sería el objetivo efectivamente del Partido Comunista o de la izquierda más radical. Es una posibilidad. Porque no creo que fuese algo que pudiese de alguna manera modificar mayorías democráticas, de ninguna manera. De hecho, lo más que puede hacer es fortalecer el debilitamiento de la administración y del gobierno. Pero no a la oposición no le impacta. Entonces, lo que sí podría lograr un fenómeno de ese tipo sería, en la práctica, llevar a parte o a todo el socialismo democrático a la oposición. ¿Y entonces qué? Bueno, pero es que nosotros, Johannes, analizamos habitualmente, y tienes toda la razón tú, cuando analizas con lógica de bien común, lógica de sentido común, no solo de bien común, sino también de sentido común. Pero las izquierdas habitualmente analizan desde la perspectiva de agudizar las contradicciones. No necesariamente ellos están pensando en el corto plazo, están pensando en el mediano plazo, qué significa poder agudizar, cómo se pueden agudizar las contradicciones, cómo se puede mejorar la correlación de fuerza. Quizás se encuentran hoy día en un callejón sin salida, con un gobierno que es un fracaso completo, con un proceso constitucional que, sea cual sea el resultado, es un fracaso para la izquierda. Una nueva constitución bien dirigida por los republicanos es un fracaso para la izquierda, una constitución no aprobada, por muy buena que sea, y por lo tanto la permanencia de la constitución de 1980 es un fracaso para la izquierda. En la lógica de agudizar las contradicciones,
no me extrañaría nada, y teniendo el tema ritual del 11 de septiembre, yo creo que el mito del 11 de septiembre, miren mis comillas, por favor, ¿eh?, justifica por sí solo focos de rebelión muy importantes durante varios días en Santiago y en distintas ciudades. Perdón, no estoy yo llamando a esa, si alguien toma esta intervención, no, mire, la justificación que tomarían, que es otra cosa. Exactamente, y la pone en la red, va a decir, ¿qué le pasa a Gonzalo Rojas? Está llevando a la sublevación. No, me estoy metiendo no solo en la ideología, sino en la mentalidad de odio, en la mentalidad confrontacional esencial de los hombres de las izquierdas, que a veces pierden la frialdad con la que debieran actuar. El caso concreto del Partido Comunista, que suele ser frío calculador, pero que tiene ese elemento pasional que en algunas circunstancias lo lleva a actuar. Bueno, en 5 semanas más, en 6 semanas más, vamos a ver quién de los dos tenía una mejor percepción sobre lo que nos esperaba. Bueno, el gobierno está subiendo el tono. Eso está claro. En primer lugar, el acusar a la oposición de mandando mensajes políticos y asaltar en la práctica al Ministerio de Desarrollo Social es como un poquitito mucho, ¿no? Pero la UDI decide no seguir negociando por el tema de las pensiones con el gobierno. Y Gabriel Boric, el anticapitalista, por supuesto, sale y los trata de cómo se les ocurre y con qué cara. Ese es el idioma del presidente de la República al referirse a un partido de oposición. Y no solamente eso, sale entonces el gobierno a exigir que se disculpe la UDI por la carta a Boric. Pero, a ver, discúlpeme el exabrupto en este momento, ¿ya? Pero este gobierno porquería no tiene que andarle, no tiene derecho a pedir que nadie se disculpe con él. Si tendrían que andar de rodillas, como en una procesión de esas, pegándose latigazos en la espalda, por lo mal que lo hacen. Y no solamente por lo mal que lo hacen, sino porque tantos miembros de este gobierno en tan poco tiempo han adquirido tantas malas costumbres. Entre otras, meterle la mano al bolsillo a los pobres. Es una cosa increíble. Y la UDI entonces no tiene derecho a arrestarse de una mesa de conversaciones con el gobierno. ¿Por qué? ¿Porque al gobierno le molesta? Pero si esta gente hizo cosas, pero cosas espantosamente peores, se tienen querellado, don Gonzalo, tienen querellado estos giles, tienen querellado todavía la mitad del gobierno de Piñera. Supuestamente por violaciones masivas de derechos humanos, mintieron con el tema de los centros de tortura, que por lo demás todas esas mentiras son mentiras que vamos acoplándolas para atrás, porque han mentido durante todos estos 50 años. Entonces, y uno ve cómo suben el tono, y por supuesto que la respuesta va a ser subir el tono, y esto se va a ir acercando hacia el 11 de septiembre, creo yo, con una subida de tono generalizada hasta cierto punto, porque la verdad es que la derecha no estamos muy dados a pasarnos demasiado el tono. ¿Y qué? Y si hay desórdenes y desmanes, ¿qué va a hacer el gobierno? Eso es algo que es extremadamente interesante, porque este gobierno puede perder muy rápidamente el control, pero va a ser muy difícil que lo recupere. Porque con el Partido Comunista, don Gonzalo, al Partido Comunista siempre le pasa lo mismo. Que el Partido Comunista crea monstruos y después, cuando los quiere recoger, ya no puede. ¿No? Y les desmadran el sistema. Y toda la planificación maravillosa, porque entre otras cosas tienen que trabajar con estúpidos, porque solamente idiotas están dispuestos a hacer carne cañón del Partido Comunista. ¿No? Y no hay nada más peligroso que un idiota empoderado. Entonces, es un tema. Esta subida del tono también del gobierno. Bueno, pudo haber perfectamente dicho, bueno, entonces conversaremos con los que están dispuestos a conversar con nosotros. Pero esta guerra de adjetivos de parte de esta administración, lo que están haciendo es enervar aún más la situación y haciéndole imposible, ojo, don Gonzalo, haciéndole imposible a la UDI volver a la mesa. La UDI ya no puede volver a la mesa. Los republicanos ni siquiera nos invitaron, así que creo que es absolutamente irrelevante el cuento, ¿no? Pero también meten una cuña en Chile Vamos, que ya venía debilitado por la acusación a Ávila. Evópoli y Renovación Nacional están dispuestos a seguir en la mesa
con gente que trata de esta manera a sus socios de coalición. Tampoco es una cuestión muy bonita, es una operación política maravillosa, pero es peligrosa, porque va subiendo el tono, y va subiendo el tono a pocos meses de, bueno, de los 50 años. A pocas semanas, a pocas semanas. Estamos a 6 semanas. Apenas a 6 semanas, sí. Pero ¿qué se puede esperar de una comunicadora comunista sino que tome la ofensiva? Los comunistas solo se retraen cuando están fuera de la ley. Alguien dice por ahí tontamente que a los comunistas les conviene la clandestinidad, que trabajan mejor en la clandestinidad. Qué tontería más grande. En las ocasiones en las cuales han estado fuera de la ley en la historia de Chile lo han pasado bastante mal. Dejémoslo hasta ahí nomás. Cuando están en el poder, los comunistas van a la ofensiva. A veces aciertan, otras veces se equivocan, pero su talante es ofensivo. Son leninistas. Quieren agudizar las contradicciones. Leen la correlación de fuerza. Por lo tanto, no nos extrañemos en lo más mínimo que la ministra Vallejo, y además ella construyendo su eventual candidatura presidencial, diga algo como lo que tenemos ahí en pantalla. Así que siempre los hemos de ver no una clave de qué es lo mejor, qué conviene, sino de cómo enfrentan ellos al adversario. El enfrentamiento es su manera de entender la política. Su manera de entender la política no es la colaboración, la construcción, la búsqueda de acuerdos y de mayorías. Su manera de entender la política es el enfrentamiento. O sea que cada vez que los vemos haciendo como que buscan acuerdos y mayorías, no es más porque están fortaleciendo una posición para el enfrentamiento. Esa es la historia del Partido Comunista de Chile, 111 años desde la fundación del Partido Socialista Obrero de los Trabajadores en 1912, 101 años desde la fundación formal del Partido Comunista en 1922 y los antecedentes de la facción bolchevique al interior del Partido Socialdemócrata Ruso. Así que nada nuevo bajo el sol en cuanto a la agresividad. ¿Don Gonzalo? Ah, sí. Se había cortado un poco la conexión. Estoy ahí a la espera. No, perfecto. No, absolutamente de acuerdo con usted. Ahora tenemos un último tema que tenemos que tratar antes de salir, porque yo ando ahí medio complicado, la verdad. El tema de las indicaciones que se han presentado. Bueno, la alcaldesa Matei salió a hacer mucha crítica a Republicanos. Para variar, parece que se tomó en serio eso de declararnos la guerra. Pero no es solamente eso. Las reacciones a las indicaciones republicanas, que son en general, yo le diría una cosa, o sea, a mí me hubiesen pescado con más indicaciones, pues yo anduve revolviendo el gallinero para tratar de poner indicaciones propias y probablemente tendrían entonces sí razón para reclamar, pero con lo que nosotros presentamos la verdad es que bastante moderado, ¿no? Esto es solamente una excusa. Es una excusa para bajarse. No sé cómo ve usted las indicaciones, porque nosotros, ¿qué indicaciones son conflictivas? La de los 75 años para presidiario es algo que está en la ley alemana, austriaca, es estándar, en el caso de que la persona no presente riesgo para la sociedad. La del aborto existe en forma muy similar en la legislación alemana también. Lo que pasa es que allá está despenalizado hasta los 3 meses el aborto, pero en razón de impedir que se hagan experimentos con seres humanos antes del natalicio, que se generen quimeras y todo tipo de cuestiones, existe una protección muy potente que impide ese tipo de biotecnología que también se quejan mucho muchas empresas en Alemania. ¿Y qué más? ¿Qué otras indicaciones reclamaron? Reclamaron un poquitito contra el tema de las contribuciones, pero resulta que fue tan popular esa indicación que se callaron relativamente rápido. ¿Y qué más están reclamando? O sea, mira, no sé qué es lo que tú ves ahí. Lo que pasa es que ya han pasado 32 años desde la muerte de Jaime Guzmán,
y al poquito tiempo en la UDI perdieron las convicciones y el lavinismo hizo que la pérdida de convicciones se transformara en instrumentos prácticos, los políticos gerentes de las personas, tenemos que preguntarle a las personas lo que ellos quieren, los políticos no como personas dotadas, capacitadas de una mirada bien común que proponen, sino más bien como personas que leen encuestas y se someten a ellas. Entonces, cuando un conjunto de indicaciones coherentes con los principios del Partido Republicano, coherentes con lo que fue el proyecto de Jaime Guzmán en sus orígenes, desvirtuado por completo, por completo es un poco injusto de mi parte, en gran medida desvirtuado por la UDI, por completo me parece que no corresponde que lo diga así, en gran medida desvirtuado por la UDI, no por completo, pero en gran medida. Cuando las indicaciones se atienen a una declaración de principios de un partido que ha obtenido la mayoría relativa en el Consejo, no tiene la mayoría absoluta, cuando esas indicaciones tienen que ver con, por así decirlo, el proyecto ya de más de 50 años de un determinado liderazgo para la derecha chilena, más aún, cuando esas indicaciones tienen que ver con una trayectoria en la sociedad cristiana occidental de 20 siglos, vámonos más atrás, de 25 siglos. Bueno, que alguien desde la centro-derecha le impute a esas indicaciones un carácter partisano y un carácter confrontacional, bueno, esa persona está renegando de la tradición de 25 siglos de la sociedad occidental, de base greco-romana, germano-cristiana, está renegando del proyecto al que esa persona se incorporó en un momento determinado, el proyecto de la Unión Demócrata Independiente, y está privando, sin ningún derecho, al Partido Republicano de la consecuencia que quiere tener respecto de sus principios. ¿Con qué derecho alguien, descubriendo que hay coherencia entre las indicaciones y los principios, puede exigirle a los miembros de un partido que sean inconsecuentes con sus principios? Justamente lo que se le reprocha a los miembros de un partido es lo contrario, ¿no es cierto? Que sean inconsecuentes. ¿Con qué derecho se les puede pedir que sean inconsecuentes? Bueno, esto es lo que estamos viendo, que venga de las izquierdas no extraña, porque ellas están defendiendo una posición insostenible para ellas en este minuto. Que venga de personas como las que tú has mencionado, revela la inconsistencia, revela la insustancialidad de su posición política. Eso es lo que queda en mi vida. La insustancialidad. Tú te tienes que ir ya. No me tengo que ir, no es por eso, lo que pasa es que lo estoy escuchando algo entrecortado, no sé si es mi internet o es el suyo, pero creo que la gente lo ve perfecto. Bueno. Lo único que quería plantear es lo siguiente, respecto de las indicaciones republicanas, fundamentalmente que para tener una, ¿cómo se lo puedo explicar? Para tener la voluntad de llamar a aprobar este texto, tendrían que quedar prácticamente todas las indicaciones para que fuese algo mejor de lo presente. Y la verdad es que no tengo la confianza de que Chile Vamos dé los votos. De hecho, tengo ya entendido que en muchas materias Chile Vamos levantó las manos y dijo que no. Y eso significa que probablemente el texto que termine saliendo sea mucho más parecido al texto de los expertos, que yo no votaría a favor ni atado, que a aquello que nosotros queríamos mejorar. Entonces, bueno, estoy temiendo de que los próximos mes y medio, efectivamente, terminemos teniendo que tomar una decisión difícil en materia de lo que es el trabajo que se ha hecho en el Consejo. Especialmente si no hay una modificación. ¿Cómo? Seremos democráticos en el sentido que si Chile Vamos no da los votos y perdemos las votaciones, ok, el texto que salga, entonces probablemente nos llevará a votar en contra, pero a diferencia de quienes se postularon desde el primer minuto para votar en contra, a diferencia con aquellos que dijimos desde el primer minuto que queríamos conocer el texto
para saber cómo íbamos a votar, si a favor o en contra. La diferencia estará en que vamos a esperar el resultado de un trabajo profesional de base intelectual, y cuando veamos el resultado de ese trabajo, que tiene el contexto democrático, porque no es el trabajo de un sabio, sino que de un consejo de 51 personas, que por lo tanto deciden por mayoría, cuando veamos el resultado de ese trabajo, como tantas veces lo dijimos aquí desde el programa del lunes 8 de mayo, ¿te acuerdas? Decidiremos si el texto es mejor que el actual o no. Así de simple. Correcto. ¿Qué le parece, don Gonzalo, si pasamos las dudas, preguntas y consultas del público? Pero feliz, yo tengo todavía unos 7 minutitos. ¿Don Gonzalo? Para poder contestar. Correcto. Si hay alguien que se dirija a mí. Aquí nos dice Red Hood. Nos vamos a llenar de inversión china y de empresas afines con la izquierda, que van a crecer con legislación corporativista. Bueno, los chinos invierten normalmente en países con regímenes institucionales bastante, bueno, invierten en todo el mundo, pero regímenes institucionales decaídos o derruidos son también un lugar donde normalmente se meten. Eso es efectivo, porque tienen otro respaldo para sus inversiones, ¿no? Veamos, siguiente consulta. Vamos a ver. Pedro José Chávez me dice, ¿qué pasa con don Hermógenes? ¿Lo cancelaron? No, yo no he cancelado a don Hermógenes, probablemente esté la próxima semana acá. Siguiente duda, pregunta y consulta. La cancelación es... Se ríe, don... Don nuestro. No lo he entendido, don Gonzalo. Es que está con... Si usted corta su... ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Estoy haciendo algo mal? No, que corte su video, porque creo que no tiene suficiente para subir. Entonces, si para la cámara, pero deja solamente el audio, entonces puede que lo escuchemos mejor. ¿Ahora? Veamos. No, decía que la cancelación es un instrumento de las izquierdas, no es el modo en que nosotros nos comportamos. Correcto, perfecto. A ver, veamos, siguiente pregunta. Claro, Baratrum dice, los chinos invertirán tanto en Chile que pondrán una base militar igual que en Argentina. Bueno, vamos a ver. No, nosotros no cancelamos aquí, así que eso que quede claro. Siguiente duda, pregunta y consulta. Mila Brandt pregunta, quiero saber qué pasa con que mencionen que si gana en contra, con el quórum del Congreso pueden hacer a su pinta reformas y agregar en la Constitución vigente. Don Gonzalo, ¿por qué no le cuenta a la gente cuál es la situación de mayorías y minorías en el Congreso en este momento? Porque hay gente que cree que somos mayoría. Pero eso lo sabes tú mejor que nadie. Cuéntale bueno, tú. Bueno, entonces lo voy a contar yo. Sí, cuéntale. Nosotros tú. Nosotros no somos... Los cuatro bueno, séptimos y cómo estamos en una situación complicada. La derecha en la Cámara de Diputados tiene... En este momento, toda la derecha, o sea, todo aquello que se llama o dice ser de derecha, estamos hablando de Evópolis, Renovación Nacional, la UDI, más republicano, o sea, ustedes sabrán que hay siempre votos que se salen. Nosotros tenemos 46% de los diputados, no más, 46%. Y ustedes entenderán que en un sistema democrático se requiere una mayoría para hacer las cosas. Y para hacer reformas constitucionales se requieren de mayoría. O para las leyes orgánicas constitucionales se requiere de quórum calificado, significa de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, y para las otras reformas de 4/7. Entonces comprenderán que no tenemos los votos para hacerlo en el Congreso. Pero ni aunque nos pongamos de cabeza, tendría que sumarse prácticamente todo el escenario político hasta el PPD para tener los votos. Entonces no tenemos los votos. Por favor. No nos pidan que hagamos cosas en el Congreso que no se pueden hacer. ¿No? Pues no están las mayorías. Transeconómico, muchas gracias. Caso Fundación, la caja fuerte era el objetivo, colega. Lo demás era una distracción. Es lo mismo que pensábamos aquí. Y Red Hood nos dice, la izquierda siempre puede atacar a Boric como ya lo hacen y lo pintan de tibio para luego promover a alguien más radical para cumplir sus promesas. ¿Qué le parece de eso, don Gonzalo? Sí, pero no está en el ambiente de Chile. Yo creo que la radicalidad de Boric ha sido lo suficientemente dañina para la imagen de la izquierda como para que alguien
¿Ese alguien quién era? ¿Cadue, como lo dices tú? Y ese señor está por completo desfondado hoy día. No sé si por completo, pero en buena medida desfondado. Así que no creo que la estrategia vaya por el lado de poder conseguir a alguien todavía más radical. Quizá Camila Vallejo comience ahora a moderar su imagen, en un tiempo más deje el gobierno, se instale quizás en qué posición. Vaya uno a saber cuál es el diseño del Partido Comunista para Camila Vallejo. Yo siempre pensé que Claudia Pascual era la candidata más adecuada, pero estoy equivocado. ¿Don Gonzalo? Sí. Ah, es que nuevamente tuvimos un problema de subida de comunicación. Dice Sopa y Pilla con Pedro, dice Johan, ¿tiene la derecha, el Partido Republicano, un plan para cuando se rechace la propuesta? ¿Tiene que tener claro que la izquierda tiene las siguientes batallas planeadas? ¿Cuándo la derecha va a tomar la iniciativa? No sé si tenemos un plan, la verdad. Y si tenemos un plan, probablemente no resista el primer contacto con el enemigo, que es lo que siempre sucede. La derecha en materia de planificación no es muy buena, entre otras cosas, porque no tiene cuadros disciplinados dispuestos a seguir un plan. Eso es una diferencia fundamental con el Partido Comunista. Nosotros somos una agrupación de gente libre, o más o menos, cuanto menos. ¿No? Y vamos a otra pregunta. Fernando Silva dice, el Nacional Libertario Republicano necesita una Contraloría Interna que detecte oportunamente cualquier atisbo de corrupción para controlarla y denunciarla. Eso es un poco, sería una organización bastante grande, ¿no, Gonzalo? Bueno, existe un Tribunal Supremo del que me honro formar parte y al que le llegan con frecuencia denuncias. Así que tranquilos en el sentido de que hay un trabajo de examen de conciencia, llamémoslo así, al interior de las organizaciones republicanas. Y cuando la conciencia descubre que algo no está bien, existe la libertad y ojalá la responsabilidad para hacer las denuncias del caso y que podamos conocerlas y, oyendo a las partes, si es del caso, sancionar. Yo ahora ya te tengo que dejar, Johannes, ya te tengo que dejar. Tengo que terminar la conversación. Así es, don Gonzalo, nos estamos viendo pronto acá en el Nacional Libertario. Cuando tú me convoques. Un abrazo grande para ti y para todos. Encantado. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Cuídese. Aquí dice Rodrigo Lobos, dice, porfa, Johannes, léeme. Sí, pero me tenés que decir qué es lo que tengo que leer. Y nosotros nos estamos acercando al final del programa. Me dice Rodrigo Sepúlveda, Johannes, todos sabemos que no tienen los votos, pero por favor, igual hay que hacer el trámite aunque se pierda, porque si no se da la sensación de que están conformes y de acuerdo con la izquierda. A ver, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos tiempo limitado, ¿ok? Pues entonces vamos a presentar reformas constitucionales que no se van a ver, ni siquiera se van a poner en tabla. Si vamos a hacer todo el trabajo legislativo para presentar reformas constitucionales que no se van a ver, al mismo tiempo que podríamos estar haciendo, no sé, fiscalización, querellas, haciendo otras cosas. Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Podemos presentar 300 leyes y todas ellas van a quedar en nada y a la gente se le va a haber olvidado que las presentamos en 5 minutos. Porque así es. Porque así es. RTA me dice, visita de la PDI antes del robo hace más lógico que los guardias creyeran que los llamó el ministro para sacar computadoras y documentos de la caja fuerte. Yo no sé si es más lógico que los guardias obedezcan si saben que la PDI quería venir a buscar esas cosas. Al revés. Mira, en el Ministerio de Desarrollo Social, la única que parece haber cumplido con su deber fue la señora Lacer. La única. Le debían dar una medalla a ella. Ok. Emilio me dice, están participando en un proceso ilegal. El presidente de la República fue elegido después del 18D, después de que toda su coalición trató de hacerle un golpe de Estado con el presidente Piñera. Las inscripciones fueron media raras. Mira, si vamos a hablar de cuestiones ilegales, ya no podéis participar en ninguna cuestión en Chile, tenéis que irte al país. Esa es la situación. O sea, muéstrame algo que esté funcionando de acuerdo con la legalidad en este país. Algo. Nos estamos dando la pelea política, no estamos dando una pelea legal. ¿No? Vamos a ver.
Y dale, César Cuadra. Piñera hoy habló de la constituyente, republicanos pensé que se retirarían, pero se quedaron para escuchar al cobarde. Qué falta de patriotismo, y aunque ese expresidente se nos quita lo traidor, etcétera. ¿Sabe qué más? Lo que pasa es que usted no tiene buena educación. Y Sebastián Piñera estaba en calidad de expresidente. Si usted hubiese estado en el ejército, usted sabría entonces, o en las Fuerzas Armadas, sabría que usted no saluda o no honra a la persona, honra al grado. Y nos pese o no nos pese, Piñera fue presidente de la República, así como lo fue Pinocho también. ¿No? No sean tan fanáticos, dicen por acá. Y aquí no, pero no era el que quería cliquear. HF me dice una pregunta. ¿Los republicanos están con la ONU o con la soberanía de Chile y su gente? Estamos absolutamente con la ONU. No tenemos nada mejor que hacer más que trabajar para la ONU, porque la ONU es súper, 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 súper duper. Hombre, si nosotros estuviésemos con la ONU, ¿por qué crees que habríamos colocado una indicación para la supremacía constitucional en Chile? O sea, ese es el tema. ¿Qué es supremacía constitucional? Supremacía constitucional significa la constitución política de la República, es decir, la ley fundamental que se dan los chilenos está por sobre cualquier otra norma. Y las normas que vengan de tratados extranjeros o lo que fuese tendrían que estar de acuerdo con la ley fundamental que se dan los chilenos. Eso es independencia, eso es soberanía. Esa es una acción política que demuestra dónde estamos parados nosotros. Lo demuestra. En la práctica. ¿No? Y Abner me dice, JK, ¿cuál es tu análisis del resultado de Vox? Bueno, yo creo que en España funcionó el tema del voto útil. La gente estaba tan desesperada por sacar a Sánchez que votaron por Partido Popular. Y como es un sistema proporcional muy raro, terminaron perdiendo los votos que habrían necesitado para gobernar en conjunto con Vox, los terminaron perdiendo por Vox. Y no lo sacó extra el Partido Popular. O sea, fue una estupidez del Partido Popular. Y, por supuesto, respaldado por la prensa de allá. Y respaldado también porque se hicieron las elecciones en medio de las vacaciones, entonces mucha gente no estaba, y hay mil cuentos. Pero ese es al final el resultado de lo que sucedió. Y probablemente tengan que repetir las elecciones, pues no veo por dónde van a armar gobierno allá. ¿No? Jorge Luis Galdame dice, según esa lógica no hay nada que hacer, nos destruyen como nación con esta constitución o con la nueva, porque Chile Vamos, todos sabemos que no los dejarán aprobar las indicaciones positivas para Chile, o sea, queda solo lo legal o guerra civil. ¿A dónde vamos entonces? No, la guerra civil yo creo que es un tema que es mejor ni siquiera pensarlo, porque es una hueá espantosa, no hay nada peor que una guerra civil, ¿de acuerdo? Y respecto de lo legal, bueno, todavía, mira, mientras el sistema democrático esté abierto y funcionando, no existe ninguna justificación para entrar a agarrar los fierros, como dicen los argentinos. No. Así que se trabaja dentro de la democracia mientras exista democracia. RTA dice, los que hacen campaña contra el Partido Republicano pretenden que saltemos al vacío con ellos. Si no tienen una alternativa real, solo juegan para Chile Vamos y la izquierda. Evidentemente. Y es por eso que yo siempre he dicho lo siguiente, así aquí, ¿cuántas veces debo repetirlo? Este parlamentario que les habla va a tomar su decisión y la va a tomar a conciencia cuando presenten el texto. Y si ese texto no ha sido mejorado radicalmente, voy a votar en contra y voy a llamar en este canal a votar en contra. Punto. Así de sencillo. Si no me convence, voto en contra. Y voy a llamar a la gente a votar en contra. Porque a mí no me interesa tener una mala constitución. Ni que lo necesitan esto, que es para el pacifismo, para que estemos todos de acuerdo y estemos todos... No necesitamos una mala constitución. Entonces, si es peor que la actual, se vota en contra. Y punto. Y sin llorar después. Y mala suerte, ¿verdad? Es que el republicano hizo la constitución y lo votan en contra. Sí, sí. No hicimos la constitución. Yo siempre lo dije también aquí. Nosotros tenemos 2/5. Y lo que se puede aprobar, se tiene que aprobar. Los que deciden que se aprueba para mejorar el texto, lo deciden en Chile Vamos, no en Republicano. Nosotros tenemos la posibilidad de bloquear, pero no de forzar una escritura. Y si la cuestión, si Chile Vamos se pone en la onda de no, nosotros no vamos a modificar nada del texto acordado por los expertos de la cuestión, rechazo.
sea, no freímos, no estoy ni ahí. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, damas y caballeros, por haberme acompañado. Nos estamos viendo entonces, y esto sería el jueves. Voy a ver si puedo hacer algún programa mañana o pasado. La verdad es que normalmente es día completo acá en el Congreso, pero de todas maneras para mantenerlos informados y para mantenernos en contacto. Muchísimas gracias por acompañarme. Ojalá que tengan una tremenda semana y nos estamos viendo. Este ha sido el Nacional Libertario. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.